Hola, ¿nos puedes explicar brevemente a qué te dedicas? Buenas tardes. Yo me dedico a atender todas aquellas peticiones y necesidades que nos va llegando de alrededor, de colectivos, de organismos, de diferentes lugares, y ayudarles si está en nuestra mano, pues les ayudamos y sacamos adelante los proyectos con ellos. ¿Por qué crees que eres un superhéroe? Bueno, se nota, ¿no? Soy un fenómeno. Solo hay que verme. Es broma. Yo no sé si soy un superhéroe, pero sí es verdad que hay mucha gente muy valiosa alrededor mía. Hay mucha gente que cada vez que estamos en los proyectos, bueno, pues no te dejan rendirte, no te dejan y siempre están apoyándote, ayudando, buscando soluciones, y esa gente sí que de verdad son héroes y además merece la pena conocerlo. ¿A qué retos te has enfrentado? Bueno, nos enfrentamos a muchos. Sobre todo tener en cuenta que nosotros cuando vamos a algún proyecto siempre son proyectos que hay necesidades por medio, y eso siempre, bueno, pues las personas están sufriendo y tienes que atenderlas. Pero bueno, hemos estado en todos los aspectos, desde el confinamiento que estuvimos dándole, pudiendo darle alimentos a más de 800 familias a la semana, hasta llegar a Reina Sofía y hacer proyectos para las unidades de oncología pediátrica, de la UCI pediátrica, de crónico y demás. ¿Cómo conseguiste superarlos? Por lo que he dicho antes, por la gente que tenemos alrededor. Si no, uno solo sería muy difícil. Muy difícil conseguir que esos proyectos llevarlos nadie solo. Eso sería casi imposible. ¿Tuviste alguna vez ganas de abandonar? Sí, bastante a menudo. Bastante a menudo. No es fácil trabajar en este tipo de proyectos. ¿Qué te hizo seguir adelante? Pues lo que he dicho antes, los voluntarios. Son tan maravillosos que te impiden caerte, te impiden que te rindas. Cada proyecto que te llega con más necesidad, más voluntarios se acercan, más gente te encuentra, más generosas son todas las personas que vienen al lado y te impiden que te caigas. ¿Quién te inspiró? Pues te inspira, son diferentes situaciones y personas, te inspiran los mismos que vienen a en el proyecto que estás ayudando, que tienes necesidades, si el mismo padre que tiene a su hijo ingresado con la sonrisa de disfrutando de lo que está haciendo su hijo, de lo que está viendo, como las mismas personas que se ven atendidas en recogiendo alimentos y saben que van a tener la semana siguiente una esperanza de que van a volver a tener, y de esa manera la ayuda a salir adelante. ¿Qué les dirías a los demás para inspirarles a ser superhéroes? Bueno, simplemente que si tienen una hora libre, que la den. Si tienen una hora libre a la semana, que la den para ayudar, que miren a las personas a las que ayudan, que miren a los compañeros con los que trabajan. Si tienen una hora libre al mes, que sea esa hora libre al mes. Si os juntáis 50 personas, son 50 horas al final, parece poco, pero son muchísimo. Y simplemente les diría pues que miren a su alrededor, vean y ayuden en lo que puedan. Muchas gracias. A ustedes.